El casco antiguo de Badajoz, sobre todo, es un barrio de artistas, ¿no, Ramón? Bueno, pretendemos un poco que sea así, pero tampoco los artistas nos creemos distintos de los demás, o no debemos, ¿no? ¿Por qué montaste tu taller aquí en el casco antiguo? Bueno, yo desde que llegué a Badajoz tenía una cierta debilidad por el casco antiguo. A mí me parecía, yo venía de Don Benito. Don Benito tampoco es una ciudad que tenga un pozo histórico, tampoco ni un casco antiguo, ni una realidad histórica palpable, ¿no? Y desde muy pronto de llegar yo a Badajoz me empezó a interesar el casco antiguo. Yo entonces pensé que era un sitio ideal, bueno, pensé venirme, pero todavía tenía críos pequeños, mi vida profesional iba por otro lado. Pero en un momento determinado me interesó, digamos, definitivamente, y me compro una casa en ruina, esta casita. ¿Y entonces decides rehabilitar este edificio? Claro, no, en principio iba a construir porque tan mal me lo habían puesto, bueno, estaba todo derrumbado. Primero di con un arquitecto que me asesoró y me dijo, oye, la casa se carga sobre los muros transversales. Luego, si los mantiene los muros transversales, se puede rehabilitar porque... Entonces empecé a ver que podía hacerse una rehabilitación más amable y conservar algunos detalles de su historia. O sea, por ejemplo, no es casual que cada arco de los que fueron apareciendo son de épocas distintas, tienen alturas distintas y son... no tienen nada que ver uno con otro. Y así toda la casa tenía sus pequeños encuentros, como me aseguraron que no se caía si mantenía los muros transversales, pues sobre esa base la fui rehabilitando. En la parte de abajo, decididamente, era mi taller, y es donde trabajo ahora. Y arriba, pues construí una vivienda que para mí era muy cómoda. También pues Ramón, ¿nos enseñas un poquito de esa casa? Sí, claro, claro. Como veis, mi casa es un poco la continuación del estudio. Mi casa está hecha fundamentalmente para que sea cómoda, que todo es una unidad, o sea, manteniendo los pequeños detalles que dan un poco certificación de que la casa es antigua y que pertenece a un barrio histórico. Bueno, Ramón, ¿y cómo comenzaste en la pintura? Bueno, yo en la pintura empecé muy joven, o sea, una parte, aunque luego la vida me llevó por otro lado. Empecé con 17 años, estuve becado para Bellas Artes. En aquel momento, hace ya muchos años, ya estamos hablando de hace más de 50 años, pues las Bellas Artes no se consideraban para nadie como un modo de vida. Claro, de vida. Y entonces la familia, mi madre, había dificultades económicas, yo estudiaba con beca. Y entonces decidí hacer perito agrícola allí mismo en Sevilla, hice el cambio de matrícula, el cambio de beca, me lo admitieron y estudié ingeniero técnico agrícola o perito agrícola, como se llamaba entonces. Nunca dejé la pintura, ¿eh? Siempre seguí pintando, dibujando y en un momento determinado decido que me jubilo lo más temprano posible que pude y ya me dedico al 100% a la pintura. Y seguirá siendo así, ¿no? Claro, claro, claro. Ya va a ser difícil que haya otro cambio. Ramón, pues ha sido un placer conocerte, que nos enseñes un poco de tu obra y sobre todo tu casa. Pues igualmente, encantado de recibiros. Y aquí tenéis mi casa.